días, pocos minutos los que quedan para que den comienzo estas fiestas de Falces 2018. Ya ven ustedes que el ambiente poquito a poco va llenando esta enorme y preciosa plaza principal de la localidad de Falces. Los jóvenes con ese color amarillo en sus camisetas tan típico y vamos a decir también tan tradicional en esta localidad, unas fiestas que tienen, bueno, pues no demasiadas novedades, aunque eso sí, saben ustedes que con los ingredientes propios de esta localidad prácticamente es suficiente como para que los falcesinos y todos los que les acompañan en estos días disfruten y lo hagan además a lo grande. Un encierro del pilón, envidia de muchas de las localidades, aunque eso sí, lógicamente podemos disfrutarlo todos, y un encierro del pilón, por cierto, que van a poder ustedes ver también ese último tramo y los prolegómenos en directo aquí en 30 Televisión y a través, al igual que el resto de directos, de nuestro canal de YouTube, al que les animamos a suscribirse, 30TV Espacio Navarra. Un despliegue importante el que estamos haciendo en las diferentes localidades para intentar que todos ustedes puedan disfrutarlo, no solamente a través de la televisión, las personas que se encuentran en nuestros pueblos, sino también a través de internet, aquellas que por uno u otro motivo no pueden hacerlo a través del propio canal local, de ese canal 702 de Tivo. Un cohete que tiene incógnita. Lo cierto es que el alcalde no sabía decirnos el otro día todavía quién lo iba a lanzar y el nombre de la persona que lo va a lanzar aquí se está, bueno, pues preguntando un poco. Vamos a ver si nos lo pueden confirmar, porque la mañana ha sido un poquito locura, esos pañuelos que se han impuesto a todos los falcesinos nacidos en los últimos años de fiestas a fiestas. Y ahora la Corporación Municipal lo que está haciendo es recibir a todos los invitados que están llegando de diferentes localidades. Este ambiente de lo que está ocurriendo dentro de este salón de plenos. Vemos también al alcalde de Andosilla, ahora que también nosotros hemos entrado, podemos ver a mucha más gente y, bueno, pues de alguna manera personas también políticas y vecinos de otras localidades que han llegado hasta Falces para acompañar a sus vecinos en este inicio de las fiestas. Como les decíamos, autoridades que han llegado hasta Falces para acompañar a sus vecinos en estas fiestas. María Chivite, muy buenos días. Buenos días. Bueno, además lo has convertido en una mañana familiar, ¿no? Pues bueno, estoy de vacaciones estos días y bueno, me apetecía venir a Falces, que no suelo faltar ningún año, y he dicho, venga, pues nos vamos la familia entera. Y ya los críos disfrutan también de los gigantes. Claro que sí, de los gigantes y de lo que es de alguna manera estas fiestas de Falces. El Partido Socialista siempre está presente en esta localidad y hoy también es una forma de apoyar y arropar a todo el pueblo, ¿no? Sí, por supuesto, los compañeros de Falces siempre nos invitan a venir y desde luego yo procuro no fallar ningún año. Y aunque este año me ha pillado de vacaciones, pues he dicho, bueno, pues me voy con la familia y disfrutamos en Falces, que siempre hay muy buen ambiente y además
Casualmente el tiempo siempre suele acompañar en Falces, suerte tienes. Va a ser un día buenísimo. Sí, bueno, sí. Conciliando vida política, laboral, familiar y un poquito de todo. Un poco, sí. Pero yo creo que todos los que tenemos hijos y un trabajo un poquito raro de horarios te comprendemos, así que lo disfrutéis. Bueno, pues muchas gracias y que disfrute todo el pueblo. Gracias, María. Venga, hasta luego. Bueno, pues hablábamos con María Chivite, hablamos también con Javier Esparza, representación, ya lo decíamos, de UPN también en Falces. Ahí tenemos, bueno, a nuestro compañero Marcos, que la verdad es que se lo estamos poniendo, Javier, verdaderamente complicado, porque claro, le estamos haciendo ahí hacer unos giros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues de fiesta en fiesta nos vamos viendo. Antes teníamos, ¿no?, ese cachondeillo y esa broma de que ninguno nos perdemos una, ¿no? Pues no, se trata de estar en la calle, se trata de compartir estos buenos ratos y de estar con la gente. Yo creo que las fiestas dan para eso, dan la oportunidad de que la gente, bueno, más allá de verte en la tele, en los medios y tal, pues te vea en la calle y te pueda dar ánimos, hacer una crítica constructiva también, con lo cual, bueno, pues es importante, yo creo, aprovechar para estar con la gente y luego también, bueno, lógicamente, pues arropar a aquellos que están dando la cara, en este caso en Falces, como grupo municipal de UPN, pues que se sientan arropados, ¿no? Y es una manera también desde la dirección del partido, de darles las gracias a esa gente que trabaja en los ayuntamientos desinteresadamente, que quiere que sus pueblos mejoren y que yo creo que hay que tratarlos con mucho cariño y con mucho respeto. Contacto también con las personas, ¿no?, que es importante, como decías. Fundamental, o sea, fundamental escuchar, fundamental estar con la gente y estos momentos de fiestas pues da para eso. Pues lo permiten, ¿no? Sí, porque bueno, la gente yo creo también se suelta un poco más. Se coge, en fin, pues eso, pues la confianza, que igual en otros momentos pues es más complicado, ¿no? Y la realidad es que, bueno, que muy bien, muy a gusto, y vamos todo el verano y seguiremos, queda todavía agosto y septiembre. Nos quedan muchas fiestas, Javier, muchísimas gracias, a disfrutar. Ha sido un placer y felices fiestas. Bueno, pues Javier Esparza, también representante de UPN, que es... Bueno, Marcos, pedimos disculpas a nuestro compañero porque se lo estamos poniendo verdaderamente complicado, pero bueno, es lo que tiene, lo está haciendo magníficamente y desde luego se lo agradecemos. Queda muy poquito ya para que lancen este cohete, podría ser pues el propio alcalde quien finalmente lo lanzara. Veremos al final qué es lo que ocurre, como decimos, en esta jornada y en este día tan bonito. Lo decía María Chivite, la representante del Partido Socialista, que no sabemos qué tiene Falces, pero lo que sí sabemos es que siempre hace buen tiempo, algo que desde luego es de agradecer. Los balcones también engalanados con los escudos de los gigantes del propio ayuntamiento. Y la gente que también, como ven ustedes, va llegando hasta esta plaza, desde donde arrancará, una vez se lance el cohete, esa charanga para recorrer las calles de la localidad.
La corporación acercándose ya, el alcalde cogiendo ese micro, y yo creo que la sorpresa está más que aclarada. Será el propio Valentín García quien vaya a lanzar este cohete que dé inicio a las fiestas. Por todos los que trabajáis por este pueblo, va este cohete. ¡Viva la Virgen de Nievas! ¡Viva! ¡Viva Falce! ¡Viva! ¡Viva Falce! Pues va este cohete por todos ellos, lo decía el alcalde, que está recibiendo en estos momentos las felicitaciones y los parabienes de los compañeros de su partido político y también del resto de partidos políticos. ¿Quién iba a lanzar el cohete? ¿Era la duda? Bueno, pues ahí lo tenemos. Valentín García ha sido el lanzador de este cohete. El alcalde lo ha hecho. Y ahora mismo estamos escuchando ya esa música y resto de cohetes que van a ir poquito a poco abriendo estas fiestas de Falces 2018. A todos. Mientras los gigantes bailan en la plaza principal, ya lo ven, los jóvenes también les acompañan. Estos primeros compases de los que disfrutamos aquí en la misma plaza, aunque ya poquito a poco vemos esas pancartas que van dirigiéndose por las calles de la localidad y que también irán a continuación seguidas por prácticamente todos los jóvenes de Falces. Bueno, jóvenes, aquellos que se sientan jóvenes cuando menos.
Bueno, estamos intentando acercarnos hasta el alcalde, hasta Valentín García, que ha montado ahí como una especie de fotocall y está fotografiándose con familiares, con amigos, de alguna manera para mantener este recuerdo. Vamos a ver si podemos, bueno, concejales, llaman ahora, concejales. Ramón. Concejales, Ramón, foto con el alcalde. Y como les decimos, enseguida vamos a ver si podemos hablar con el que es hoy el protagonista de esta de este inicio de la fiesta, como lo es siempre aquel que lanza el cohete, en estos momentos posando con el resto de concejales de su agrupación, de la agrupación independiente de Falces. Mientras, vean ustedes, les mostramos este ambiente del ayuntamiento aquí en Falces. Representación de Marcilla, Juan Carlos Pejenaute, también está su compañera de partido María, tenemos también a representación de otras localidades como el alcalde de Andosilla, que está en estos momentos hablando también con la alcaldesa de Lerín, con Consuelo. Y bueno, pues de alguna manera mucha gente que ha querido, como les contamos, acercarse hasta este ayuntamiento para poder comenzar con los falcesinos sus fiestas. Foto de familia. Y ahí está toda la corporación municipal del ayuntamiento unida, como no podía ser de otra forma. Vemos también al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo. Y ahora a ver si nos toca y podemos hablar con el concejal de festejos, con Bernardo Ciriza. Bueno, hay que comprender también que quieren atender a los invitados, hablar con todos, y que la labor nuestra en estos momentos es bonita, pero un pelín complicada. Bernardo, muy buenos días, felices. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ahora que te veo con el pañuelo, yo aquí es que entre la cámara, el micro y todo, bueno, ahora me lo pongo. Unas fiestas que han comenzado, decía María Chivite, no sé qué pasa en Falces, que siempre tenemos buen tiempo. ¿Esto se compra o cómo se hace? Cómprase, no es suerte, pero bueno, yo encantado de que el tiempo esté así. Y acompañe, ¿no? Claro, es que es fundamental hoy. Hace un poquito de calor, pero yo creo que la gente lo agradece también. Hombre, aunque nos quejemos de calor, fiestas, las fiestas siempre con calor, ¿no, Bernardo? Sí, hombre, estoy viendo aquí desde el balcón todas las terrazas llenas y eso pues da satisfacción y alegría. Ajá. ¿Qué destacamos de estas fiestas? Bueno, siempre el eje es el encierro del pilón y es lo principal, pero luego hay actos para todos, para todas las edades. Hay actos para infantiles en el patio de la Casa de Cultura, hay actos para chicos ya en edades hasta 14 años que se celebrarán en la Placeta Aurora, y luego también hay dos días de rock y luego pues todos los días música en la plaza, verbenas, conciertos, eso ya es para todos los gustos. Tenemos el último sábado una actuación especial que es la Orquesta La Mundial. Yo no la he visto, pero me dicen los compañeros de comisión que es lo mejor que hay hoy día. Codiciada por todo el mundo, ¿no? Eso es, y nos ha costado mucho traerla, pero bueno, ya la hemos conseguido. Fíjate, nosotros tenemos a Marcos, que está hoy detrás de la cámara, que es nuestro experto en orquestas y en toros. Aquí sí. Cada uno tiene sus gustos, ¿no?, y sus hobbies, y él siempre nos ha hablado magníficamente de La Mundial, así que apostamos por ella. Bueno, estamos ilusionados, a ver qué tal nos sale, yo creo que bien. Bueno, pues que vaya todo muy bien. Y apostamos también por esas novedades que se introdujeron el año pasado con los jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Se mantienen porque tuvieron bastante aceptación y entonces hemos cambiado de días, de lunes a jueves, porque el último fin de semana ya hay gente que se va y entonces, pero mientras estén aquí los jóvenes, pues para que puedan estar... disfrutar, ¿no? Sí. Te vamos a dejar, Bernardo, porque además ha venido muchísima gente del Partido Socialista y entiendo que te apetecerá también atenderles como concejal de festejos. Que vaya todo bien y estamos en contacto. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros, Jayone. Bueno, pues Bernardo Ciriza, concejal de festejos del Ayuntamiento de Falces. Vamos a ver si nos dejan un segundito al señor alcalde. Está recibiendo ahora esa felicitación también de Javier Esparza. Bueno, Valentín, no te quejarás, el cariño, las muestras... No, por supuesto que no me quejo, pero aún tiene nervios y
Y es el tercer cohete que tiro en mi vida, pero bueno. Hablábamos, hablábamos el jueves, vamos a evitar un poquito la luz de la ventana, hablábamos el jueves de esa incertidumbre, ¿no? ¿Quién va a lanzar el cohete? No lo sé. ¿Estabas un poquito barajando la posibilidad de lanzarlo tú o no? Lo que lo iba a tirar yo lo tenía muy claro, pero no lo tenía claro si lo tiraba solo o acompañado. Entonces, para evitar, he decidido tirarlo yo solo y ya está. O sea, si no tienes que elegir a alguien, ¿no? Que siempre, en fin, las elecciones son un poco complicadas. Exacto. Y a veces injustas, ¿no? Exacto, entonces lo tiro yo y has visto que lo he brindado a toda la gente que trabaja por este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá hubiéramos podido estar pues todo ese montón de gente que trabaja por Falces aquí arriba tirando el cohete, pero como no es posible, bueno, pues por representación, por todos ellos que realmente se lo merecen, desde comisiones de ayuntamiento, grupos de cultura, de deporte, gente anónima que siempre está echando una mano. Entonces, el cohete y las fiestas van por ellos. ¿Es una despedida? No, es una despedida de esta legislatura. Ver venir. Bueno, lo dejamos ahí, y con unas fiestas que empiezan ahora, que empiezan además con buen ambiente, con buen tiempo y con muchísimas ganas. Pues sí, todos tenemos muchas ganas de fiesta y bueno, a ver si nos acompaña el tiempo. No hace el calor de hace una semana, pero tampoco hace frío. No, pero está, el tiempo está muy bien. Y está perfecto, a ver si. Y además, ya me mando huevos a las clarisas, a ver si se queda. Los 13, ¿no? La docena del fraile. A ver si se queda toda la fiesta, es así. Oye, que la semana prefiestas ha hecho buen tiempo y cuando menos las dos actuaciones que hemos visto nosotros ha sido una gozada ver esa plaza. Sí, la prefiesta ha estado llena. Ojalá todas las noches de fiestas estuviera así. Bueno, pues apostamos por ello y por este buen tiempo con los huevos a las clarisas. Felices fiestas, Valentín, gracias. Pues nada, felices fiestas a vosotros, a todos los que nos están viendo y si nos veis de fuera de Falces, os estamos esperando. Tenemos 10 días de fiestas para compartir con todos los que vengáis. Bueno, pues en Falces nadie es forastero, como se suele decir. Exactamente. Gracias, Valentín. A vosotros. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es despedirnos de todos ustedes, cortar esta conexión. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la fiesta está en la calle y aunque no se la vamos a ofrecer en directo, sí que la vamos a grabar para ofrecérsela en diferido y para que ustedes puedan disfrutarla a partir de mañana. Recuerden, hoy tenemos a las 6 de la tarde encierro en Funes en directo, porque Funes continúa de fiesta y les ofreceremos ese encierro de las 6 de la tarde en directo y a las 9 de la noche volvemos a Falces para ofrecerles la salve de esta localidad en directo. Devolvemos la conexión a los estudios de 30 Televisión en Peralta. Felices fiestas a todos. Recuerden, mañana primer encierro del pilón aquí en Falces. Continuamos viviendo la fiesta a tope a partir de ahora en la calle. Gracias por habernos acompañado.